Ferrer Lerín, un experimento, es una exposición sobre mi obra total, considerada así por primera vez, porque hasta hace poco, hasta ayer, mi obra era mi obra literaria y lo demás eran unos capítulos que estaban aparte. Y por primera vez se considera obra de Ferrer Lerín, la literatura indudablemente, pero luego unas actividades artísticas, como puede ser arte casual, como puede ser acciones, arte sonoro, y también lo que tiene la exposición de rescate de mi biografía, sobre todo de mi primera biografía de mi adolescencia. Puedo hablar sobre mis acciones, pero quizá con poco conocimiento de causa. Yo soy un entusiasta de la simulación. Yo recuerdo un personaje, Cosmo Kramer, de la serie Seinfeld, en la que Cosmo simula ser un ejecutivo de una empresa y adquiere del ejecutivo todos sus gestos, lo que en francés podríamos llamar allure, el comportamiento, la gestualidad de un ejecutivo. Se mezcla con los ejecutivos y entran todos juntos en el edificio de la empresa. Se sienta en un despacho, abre su cartera. No hay un correlato entre su trabajo y una remuneración económica. Y esto ha sido un poquito mi vida. Y las acciones imitan gestos, incluso he visto ahora reflejado uno que parezco que sea un torero. A mí me entusiasma las poses de los toreros durante la lidia. Yo no soy torero, no estoy toreando, pero incorporo a, quizá a mi acervo artístico ciertas actitudes del torero. Y luego hay otras acciones que son casi casi como contorsiones, son movimientos. Yo tiendo a mover mucho los brazos y las piernas, y esto que era una cosa que quedaba como desapercibida y que no formaba parte de mi gestualidad, llamémosle profesional, de esta forma ha adquirido unos caracteres ya de arte, o pretendo que adquiera estos caracteres de arte. Entonces, las acciones están ahí. Luego está el tacto de las toallas. Toda mi vida me ha entusiasmado la toalla, tocarla, manosearla, los paños, los trapos en las cocinas, cuando están limpios también. Y la posibilidad de envolverme con todo eso me produce un placer casi genésico. Esto sería a grandes pinceladas y así lo que son las acciones. Cuando soy ornitólogo de campo y voy por el campo y descubro en un campo recién cosechado, recién recogido, las balas de paja diseminadas por el campo de un modo más o menos geométrico, eso a mí me produce una emoción visual, un impacto visual, que casi puede llegar a la emoción estética. Eso sería el paradigma de lo que es el arte casual. Estamos hablando de 1984, yo acuño el término de arte casual, que quizá no sea el más exacto, pero por ahora no hay otro, y al mismo tiempo redacto un manifiesto. Esto es un nuevo movimiento artístico, casi no me atrevo a decir que es un nuevo género artístico, que se da no solo en el campo, sino en zonas periféricas de las ciudades, en zonas industrializadas o desindustrializadas, en el mismo hogar, por las calles. Son objetos situados de un modo, en un contexto determinado, con unas formas determinadas, colocados por una persona o por un grupo de personas que no han pretendido hacer arte. Y vuelvo a repetir, este arte efímero se crea en la retina del observador atento. Este arte casual queda ahí como dormido en el sueño de los justos, hasta que hace aproximadamente 3 años, en la Universidad Menéndez Pelayo me llama
porque son conocedores del arte casual, a través de unos artículos y unas fotografías que había insertado en la prensa, en La Vanguardia, en los suplementos en color. A ellos les interesa mucho y ahí se celebra por primera vez un encuentro entre unos periodistas y yo mismo. Yo me doy cuenta entonces las posibilidades enormes que tiene el arte casual de cara a la gente. La gente quiere participar porque ven cosas y a esas cosas que ven o que han ido viendo a lo largo de los años le dan un sentido y le dan una expresión nominal. Aquello que veíamos siempre en verano era arte casual. Yo abro entonces en internet una especie de blog, bueno, vinculado a Facebook, que se llama Arte Casual Ferrer Lerín, que es participativo y la gente fotografía cosas que ellos consideran manifestaciones de arte casual, me las envían y yo sanciono las que yo considero que es arte casual. Para mí el póker, yo estoy especializado en una variante del póker, que es el póker sintético, no es el póker tradicional de las cinco cartas, que tiene un nombre local aragonés que se llama Chiribito, es mi especialidad y ahí me he dedicado siempre. Esa actividad que desarrollo durante mucho tiempo no ha tenido un correlato, un reflejo en mi poesía, excepto un poema que es sobre el que se me pregunta, Casino en Provincias. Es un poema del que yo me siento satisfecho porque creo que de un modo convencional, realista, refleja la atmósfera del casino de Jaca, casino principal, es un casino que data de finales del siglo XVIII, y refleja también la atmósfera del mundo de los jugadores provincianos. ¿De qué modo se recoge este poema? Lo que representa este poema en mi biografía general es una tarea compleja, difícil, pero que creo que en la exposición está perfectamente estudiada y llevada a buen término. Indudablemente este poema necesita un soporte en papel, necesita leerse, verse, pero luego está implícita, yo creo, en muchos elementos de la exposición. Yo estoy francamente satisfecho del tratamiento que se le ha dado a un texto que, repito, que es fundamental en mi biografía literaria. Sentido en absoluto asaltado, violado, de cosas tan íntimas, algunas de las cuales yo ya ni me acordaba que existieran, metidas en cajones y en carpetas, el hecho de que se muestren al público no me ha producido ninguna sensación desagradable, todo lo contrario. Hay que decir también que todos los artistas, no solo los escritores, tenemos una carga exhibicionista muy fuerte. Entonces el hecho de que se hable de mí, que salgan cosas mías, pues eso me complace. Pero eso era muy peligroso porque podía mostrarse de una forma incluso que pudiera resultar hiriente para mi persona y para mi familia. Porque no hay que olvidar que muchos de estos documentos han estado colgados en mi casa, en la casa de mis padres, en las paredes. O sea que tienen un vínculo familiar fuerte con mis padres. Y luego hay fotografías de mis hijos pequeños y de mi mujer. Y todo eso podía haber sido un desastre. Pues todo lo contrario, está perfecto. Porque además estas vitrinas, por ejemplo, eso me ha gustado muchísimo. Tal como está colocado, que es como una especie, no sé cómo contarlo, es una mesa
que no es accesible, la gente no puede meter las manazas ahí, pero lo tienes para el visitante, lo tienes totalmente a un metro o menos de distancia. Y yo me siento reflejado en todo esto, esta parte de mi infancia, mi adolescencia, que son los años en que realmente todos estos documentos se gestaron. Los dibujos, por ejemplo, los dibujos han salido, algunos de ellos en un libro, Edad del Insecto, salieron también allí publicados. Son dibujos que oscilan entre el año 60 o quizá un poco antes, hasta principios de los años 70. Pero ya digo, no me ha supuesto ningún quebranto en mis convicciones. Bueno, yo tampoco soy una persona que me quiera cerrar en mí misma, y me gusta que los demás puedan disfrutar con cosas con las que yo disfruto. Otra cosa es que yo me pueda sentir orgullosa de determinados dibujos. Tiene una carga de ingenuidad importante, ¿verdad? Y primero, que yo no soy un dibujante ni soy un pintor, y segundo, que están hechos en un momento de mi vida en que todo era en balbuceos en todos los aspectos. Digital arranca en 2006, quizá, a través de la Universidad de Zaragoza. No hay que olvidar que yo vivo en Aragón, aunque yo no soy aragonés, y tengo mucha relación con la Universidad de Zaragoza, llamémosle Filosofía y Letras, utilizando una terminología antigua. Alumnos de Historia de la Literatura, de Teoría Literaria, se ponen en contacto conmigo y me proponen una página web. Y ellos incluso la preparan y la sitúan. Esto es lo que yo tengo en un principio. Tengo un correo electrónico, no sé qué, pero tengo una página web. Cuando publico el libro Papur, quizá en el año 2008, ellos, porque ellos son los que administran la página web, aunque se llame Ferrer Lerín, sitúan en primer término la imagen del libro, la cubierta del libro, y el titular pone Papur. Papur es un nombre que yo pongo porque Papur es un personaje principal de la aljama de la judería de Jaca. Buscando los archivos municipales, encuentro unos legajos y unas cojas y hablan de un tal Sento Papur. Sento Papur es un nombre que a mí me impresiona mucho. Y recojo Papur y lo coloco. Pero yo soy, en este momento, yo ignoro quién es Abdullah Papur. Abdullah Papur es un personaje casi mítico, pero todavía vivo, turco, que es un cantante. Es un cantante de unas canciones y de unas músicas que yo creo que tienen un contenido político en este momento de cierta relevancia. Y un buen día me llama un amigo mío madrileño y me dice: Paco, ¿has entrado en tu página hoy? Digo, no, yo no entro todos los días. Pues entra en tu página, verás que ha desaparecido Ferrer Lerín, que ha desaparecido todo. Sale una bandera ondeando y hay una música de carácter musulmán, por decirlo de algún modo, a continuación. ¿Qué había sucedido? Que había un grupo de personas en Turquía, o quizá en otros países, no sé, en países árabes, que se sintieron molestos, ofendidos, porque utilizara el nombre de Papur de un modo que ellos consideraban que no era prudente. Entonces dinamitaron mi página. Yo no sabía incluso que esto se pudiera hacer. Y la página desapareció. Pero inmediatamente estos alumnos de la Universidad de Zaragoza me dijeron: ya las páginas web ya no es lo mejor ni lo más moderno, vamos a crear un blog. Y ellos abren el blog. Y a partir de este blog ya se viene todo lo demás. Estoy en Facebook, en el Facebook llamémosle convencional, y luego además del Facebook convencional tengo tres Facebooks más, podríamos denominar profesionales. Uno, sobre arte casual, que es interactivo, ahí entran y salen.
otro que se llama Ferrelerín, donde yo inserto todo lo que se va publicando sobre mi obra, reseñas, entrevistas, etc. Y con esto, pues me manejo perfectamente bien. Luego, a través de... yo trabajo con la Fundación Santillana, con el Grupo Prisa. Ellos tienen su propio blog, que es el blog Boomerang, y es un blog colectivo en el que estoy yo y están otros escritores. Y allí voy también colocando y situando cosas. Esto es mi mundo digital. Espero que esta exposición guste, lógicamente es lo que todo el mundo espera, que, o bien porque eres comisario de la exposición o bien porque eres el sujeto de la misma, pues que sea visitada, que sea comprendida, que sea bien explicada y que esto me permita iniciar este nuevo camino de integración de las artes dentro de lo que es mi obra. A mí me gustaría, incluso esto, bueno, que voy a decir, es un poco cursi, incluso que fuera recordado no solo como poeta y narrador, porque esto ya planteaba un pequeño problema, porque claro, la gente muchas veces o son poetas, o son ensayistas, o son narradores. Yo me veo más como un escritor utilizando este rótulo para que pueda servir para todo lo que se crea utilizando un lápiz y un papel. Que a todo esto le podamos sumar las acciones, el arte casual, etcétera, etcétera, pues para mí sería realmente el deseo y sería un poco el culmen de todo esto. O sea, es decir, ¿qué espera usted de esta exposición? Pues que me convierta en ese artista total.